llamado Bitácora de nuestro Mauricio Vallejo. Esta condición de encuentro y sencillez debe de fraternizarnos como parte de una gran nación universal que se llama humanidad, que tiene por bandera la palabra. Y en nosotros y ustedes, este encuentro feliz de hablar y percibir las obras de nuestros autores. Creo que estamos acá porque realmente el verbo, nuestra condición de vehículo trascendente, identifica en los demás las palabras que deseamos oír. Y este es este momento. Agradezco al Centro Islámico y les agradezco a ustedes también su paciencia por escuchar mis palabras. Debo anotar que mis palabras fueron recogidas ahora e impresas en el diario colatino, en el suplemento. Así que pueden en el suplemento encontrar una réplica de lo que les voy a leer.